que estamos en la recta final de la Eurocopa. De cuatro pasajeros quedarán solo dos. En el tren de la ilusión, en el vagón de la esperanza. ¡Qué linda semifinal que se viene! No dejen de ver esta gran semifinal de la Eurocopa. Qué placer poder darles la bienvenida una vez más. Reciban este gran saludo de parte de sus grandes amigos, bueno, de sus casi hermanos, Mario Alberto Kempes y su servidor Fernando Palomo. Hoy nos convoca este partido semifinal de la Eurocopa 2024. Ansiosos por ver con qué nos sorprenden estos conjuntos. Recuerden, manténganse comunicados con nosotros en redes. España enfrente a Francia. La verdad, Fernando, que me cuesta creer que ya estemos en esta etapa final, semifinales de la Eurocopa 2024. ¡Gran chance! ¡Ahí está! ¡El primero de esta semifinal! ¡Vaya que queda partido! ¡Pero siempre bueno dar el primer paso! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Lejos está esto de terminarse, a ver cómo Francia logra salir de este traspié. Ousmane Dembélé. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. La Roja que pierde la pelota. Kanté. Tchouaméni con el número 5. Ahí va y busca mover la pelota. ¡Lo va a empatar ahora! ¡Puso aguante, manos firmes en la tajada! Pase. Se viene Pedri, se viene. Llega. Y como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? Quedará en la estadística como gol en propia puerta. Espantoso, ¿no? Espantoso y espectacular a la vez. Y con esto la pizarra 2-0. Dembélé. El balón a Kanté. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Avanza España con el grito de Belauti a Sabino. A mí el pelotón que los arrolló. España que entrega la pelota. Ahora Lien Tchouaméni. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Se viene lateral para Francia. Esa pelota se va, miramos el reloj y saca de arco.
Necesita compañía, lo presionan. Laporte. Alex Grimaldo tiene la bocha. Rodri. Ahí avanza Grimaldo. Interceptado muy bien la pelota. Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando, timorando. Dani Olmo. Pedri con la pelota, se viene el ataque. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El que ve amarilla es Griezmann. Pobre el tiro libre. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Griezmann. Diego Hernández recibe. Lo dejó en el camino. Ahí le llegó la pelota al arquero. Pelota que rebota, habrá saque de manos. Laporte. Ahí está Lenormand. Alex Grimaldo. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Robin Lenormand. Se le ha ido la pelota al cuadro español. Adiós, le dijo el defensor. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. ¡Wow, Fernando! ¡Qué movimiento el de Mbappé para dejar atrás al defensor y habilita! Y Mbappé que le pega con una máxima potencia y ese disparo sale como un misil. Con lo bien que lo llevaba, este fallo hace de que la diferencia cada vez sea mejor. Con este gol Francia vuelve a tener oportunidades en el partido. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Rodrigo. Regalaron el balón. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Amarilla para el español, Mario, ya lo venían siguiendo. Cuidado, que otra falta y el equipo se queda con uno menos. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? Mirá la cara del entrenador. Esa tarjeta amarilla no le sentó nada bien, ¿eh? Tchouaméni. Avanza hacia el arco rival. ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima.
Grimaldo. Ferran Torres la tiene. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Un colchón, acá lo tienen. Este puede ser el que les asegure el golito. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Francia abajo por una diferencia llamativa y sorprendente además. Comienza el segundo tiempo. Es un equipo capaz el francés, pero ojo, el resultado es complejo. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Se viene una buena oportunidad por la banda para España. ¡Ojo con este peligro de gol! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Teo Hernández. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Amarilla para el español, Mario, ya lo venían siguiendo. Cuidado, que otra falta y el equipo se queda con uno menos. Teo Hernández. Tchouaméni con el número 5. Teo Hernández. Muy bueno el centro atrás. Se alejó el peligro con ese cruce. Carvajal. Ferran Torres. Qué bien que le pega, pero se va lejos. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Pelota al área. Ahí nomás se ve el peligro. Y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario. Robin Lenormand. Pedri. Otra pelota recuperada por Francia. Le queda todavía media hora al compromiso. La pelota en poder de Giroud ahora en zona franca de ataque. Pero ahí terminó todo. Carvajal. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Un pase al área que no llega a nada. Pelota que puede hacer daño. Y ahí le pega la pelota. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Se viene la presión del rival, ojo.
Griezmann. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Robin Lenormand. Rodri. Avanza bien con la pelota. Una pelota con enorme potencial. Esta es buena, parece buena. Buen bloqueo defensivo. Esto va a gol. Muy buena atajada. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Le costó, pero sigue rodando. William Saliba. Conte. Ahí está Griezmann. Mbappé. Francia ha perdido el balón. Teo Hernández. Ahí está Griezmann. Entró sin dudar. Balón para Dani Olmo. Que le pegue ya, eso es lo que quiere la hinchada. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! Esta es una fiesta y en cualquier momento la diferencia es ya amplia. La victoria la tienen ahí nomás. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Bien, quita la pelota, Pedri. Mbappé. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Amarilla para el español. Mario, ya lo venían siguiendo. Cuidado, que otra falta y el equipo se queda con uno menos. El banco francés que se prepara para dos cambios. Llegó a poner fin al juego. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Ahí están filtrando la bocha. Ha sido una verdadera pena. Ha quedado muy cerca de hacer daño esa jugada. La contra no logran capitalizarla. Sabe apretar los botones buenos. Esto termina en gol. ¡Se viene el gol! Esto ya es un festival. 4 goles de diferencia, una avalancha de goles. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Era tan cerquita del arco que hasta mi abuelita lo hubiese marcado ese gol. Atacó loco cerrado. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Kanté. Ahí está Kingsley Coman. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada.
Mirá qué bien cómo sacó la pelota. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Ahí la tiene Griezmann. Mbappé. Kanté. Ahí está Kingsley Coman. ¡Qué grande Coman y ese pase! Salvó al equipo en esta jugada. Se termina el partido. Una vez más España a las puertas de dominar Europa. Ahora finalistas de la Eurocopa 2024. Te digo, Fernando, que hicieron un juego muy bueno, ¿eh? No se anduvieron con vueltas. Cuando tuvieron la posesión de la pelota, hicieron lo que tenían que hacer. Al final el resultado es justo. Y ahora, al contrario, va a tener que pensar mucho cómo hacer para ganarle a este equipo.